El abanderado por la Alianza Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, cerró su campaña por la gubernatura de Baja California en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI la tarde de este miércoles. Durante el acto, Castro Trenti estuvo acompañado del candidato a la alcaldía de Mexicali por la misma coalición, Elito Pete Robles, así como de la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega. Los simpatizantes de la alianza arribaron desde temprana hora al evento, donde recibieron gorras, camisetas y artículos alusivos a los distintos candidatos de la Alianza Compromiso por Baja California. Asistentes de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, convivieron en un ambiente festivo previo a la llegada de los candidatos, con música de banda amenizando el evento. Tanto el candidato por la gubernatura de Baja California como el candidato por la alcaldía de Mexicali bajaron del escenario para acercarse a la gente que acudió al mitin, a quienes saludaron de mano, para poco después regresar al templete a dirigir unas palabras. ¡Borrón y cuenta nueva! ¡Te quiero, Mexicali, te quiero! ¡Por tus hijos tan hermosos! ¡Por los hombres trabajadores! ¡Por las mujeres trabajadores! ¡Que viva Mexicali! ¡Que viva Mexicali! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Arriba el PRI! ¡Arriba! ¡Que Dios los bendiga, amigos! ¡Claro que sí! ¡Guarderías gratuitas de 24 horas para Mexicali! Y por supuesto, luz nuestra, hecha por nosotros, la luz hecha por nosotros, y luz más barata porque seremos los dueños. ¡Vamos a votar! ¡No se les olvide el voto! ¡Que Dios los bendiga! ¡Nos vemos el domingo todos los días por un voto más! Poco después de las 21 horas concluyó el evento del cierre de campaña. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Sandra Martínez para LaCrónica.com.